Hola, soy Miriam, la de ca la casita de Puchis. Voy a hacer a al planeta Tierra y tal vez hago a otro planeta sencillito, que creo que es a Marte, que es en tono rojo. Dejen ir por el estambre, espérenme. Perdón, ahora sí ya. Es que apenas se me ocurrió que hago dos planetas por este video. Voy a hacer esto para que sea más rápido y hagamos rápido el móvil. Les había dicho que era un video por planeta, pero no, mejor así. Entonces, voy a hacer a la Tierra y voy a hacerlo en tono azul. Y voy a utilizar fieltro verde, por eso está el fieltro aquí, para que hagamos lo que son los continentes. Luego está el rojo, que es para hacer el planeta Marte. Ahí, espérame, que se mueve por el ventilador. Entonces, el planeta rojo. Y creo que ya. Vamos a utilizar un gancho del 2.5. Yo estoy usando estambre angorita, pero ustedes pueden conseguir, hacerlos con estambre cristal o pues hasta el mismo abuelita. O sea, sí, depende de qué tamaño lo quieran. Si lo quieren muy pequeño, les sugiero el cristal. Si no, métanle hilaza para que quede más pequeño, ¿ok? Yo en este caso no tengo tantos tonos en hilaza y entonces por eso estoy usando angorita, ¿ok? Pero con cualquier tipo de estambre les queda bonito. Entonces vamos a comenzar haciendo la tierra. Ok, vamos a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. Va, una y dos. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cuando menciono que lo tejo y regreso es para que le pongas pausa al video, hagas las indicaciones y luego le des play. ¿Sale? Ahora, cada vuelta la subo con un punto, con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vean, ya lo tejí y cierro con un punto deslizado. En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo voy a hacer 6 veces, perdónenme. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí va. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vamos a hacerlo de diferente tamaño como en el sistema planetario, ¿ok? Entonces voy a sistema planetario, sistema solar, perdón. Voy a tratar de que queden de diferentes tamaños y a ver qué tal nos queda. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 a la 12 voy a tejer punto por punto. Dejen, yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso.
Okay. Okay, en la vuelta 13 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y hago una disminución. Lo hacemos 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Van 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Le mando un saludo a mi sobrinita Sofi, que ella es mi fan número uno. Me ve diario. Entonces te mando besos, hermosa. Espero que sí veas este video. Que estoy segura que sí. Porque sí me dice que soy su tía famosa. Entonces te mando besos, cuídate y estudia mucho. En la vuelta 15 voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Ay, espérenme. Algo hice raro. Ahí está. Lo tejo, son 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 16 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Vean, ya vayan rellenando para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Lo más apretadito que se pueda. Ok, en la vuelta 17 va a ser la última. Vamos a tejer 6 disminuciones. Va una, dos, tres, cuatro, cinco. Uy. Y 6. Y vamos a rematar. Aquí, en la última cadenita. Ahí está. Voy a dejar estambre para coser el centro. Remato. Y voy a coser. Ensarto. Y hago esto. Sale, remato y lo mando a otro lado. Ahí está la bolita. Le hago así para que acomode el relleno, ¿eh? Entonces, voy a hacer lo de los continentes. No soy muy buena dibujante, pero vamos a hacer esto. Dejen, busco un mapa mundial. Entonces, voy a ver el tamaño. Voy a agarrar una de estas. Entonces, más o menos vamos a medir. Tiene que abarcar 6 centímetros. Entonces, voy a hacer esto. Más o menos, ¿eh? O sea, no crean que soy muy buena dibujante. Y hago esto, luego hago mi país, algo así,
Algo así. Luego Miami. Más o menos, ¿eh? No crean que lo estoy haciendo como que muy perfecto, pero da la idea. ¿Ok? Entonces, vamos a recortar esto. Y voy a hacer esto. Tengo que ver si realmente va con la proporción del tamaño. Aquí va así. De mi globo terráqueo. El chiste es que nada más le dé la forma del continente. No es, tiene que ser tan perfecto, pero luego lo giro y ahí está. Entonces vamos a medirlo. Miren, quedó justo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo paso al fieltro. Y voy a cortar el pedazo de fieltro. Vean. Si quieren, le pueden atorar con alfileres. Para que les salga mejor. Yo lo que quiero es nada más darle la forma de lo que es el continente americano. Así. Ahí está. Y ahí quedó. Entonces, ahora con silicón líquido lo voy a pegar. ¿Ven dónde rematamos? Lo voy a dejar arriba porque ahí vamos a poner el ganchito para colgarlo. Y vean. Ahí está. Espérenme, dejen destapo mi silicón. Creo que se tapó. Ah, no, está bien. Entonces, tengo que tener cuidado para qué lado pongo a Baja California Sur, que es el índice de este pedazo de la República Mexicana, para los que no son de México. Porque ese es como que dicen, ah, sí, de ese lado es un continente y este es del otro. Entonces, así voy a hacer los otros continentes más o menos. Los hago y regreso, ¿ok? Yo sé que lleva manchitas blancas, pero vamos a dejarlo así para que le podemos coser. Dejen, veo. Primero dejen, pongo los continentes y regreso, ¿ok? Ok, así quedó la tierra. Miren. Pues más o menos, ¿no? Si quieren agregarle nubecitas o algo, es bordando lo blanco. Yo lo voy a dejar así, pero necesitamos hacer a Marte. Lo hago así porque el video quedó muy corto. Es que estos son sencillitos, la verdad son muy sencillos. Vamos a tomar el estambre rojo y vamos a comenzar. Sigo utilizando el mismo gancho, 2.5. Voy a hacer a Marte,
pero es un poco más pequeño que la Tierra. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una vuelta menos de aumentos. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. Yo en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta. Acuérdense, todas las vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Estoy viendo si hago un marcianito para el móvil. Es que me dice mi esposo, haz un marciano ahí en Marte. Y luego, ay, es buena idea. Pero pensé que mejor uno un poco más grandecito para que se vea original el móvil. Entonces estoy pensándolo seriamente, porque como que los demás planetas son muy repetitivos y nada más cambiaría el color. Entonces estoy viendo si sustituir un planeta y poner un marciano. Déjame en la cajita de comentarios. Tú, si estás de acuerdo o no, pero si no, pongo una encuesta, voy a hacer una encuesta. Pero sí estaría bien poner un marciano, se vería diferente. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Recuerden que Marte es un poco más pequeño que la Tierra. Entonces vamos a hacer una vuelta menos que en la Tierra. Entonces lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Espérenme, voy a marcar. Es que en serio, siempre me pierdo. No sé si porque estoy viendo algo mientras tejo y entonces me distraigo y ya cuando veo ya tengo tejido un buen y eran nada más pocas vueltas. Entonces, de la vuelta 6 a la 11, punto por punto, 20, no, 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando el planeta para que no les cueste trabajo, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 13. Voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2,
tres, cuatro, cinco y seis. Y remato. Ok, entonces vamos a cortar estambre para dejarlo para coserlo. Entonces, ya remato y vamos a cerrarlo. Estoy pensando que, ¿saben qué? Ya cambié la idea. Yo sé, parece que estoy jugando, pero es que voy a poner la nave del marcianito, el marcianito, la nave del astronauta, algunos planetas, un satélite, creo que es el de la luna, y un cometa. No sé, estoy pensando, pero sí lo estoy cambiando para que se vea más original. Pero sí, como ven, voy a hacer el marciano, la nave del marciano y la nave del astronauta. Yo sé que va a ser en diferentes proporciones, pero se va a ver bonito. Ok, ya está Marte. Entonces, voy a hacer otro video donde haga la nave, otro donde haga la otra nave del marcianito, el marcianito, y vamos a hacer a Saturno y a Júpiter, creo que es, algo así. Porque Saturno se ve como muy di diferente, ¿no? Y voy a ver qué número, qué tamaños, cuántos espacios tengo. Ahorita ya nada más tengo cuatro espacios. Me faltarían seis. Miren. Entonces, sería el marcianito y su nave. La nave del astronauta. Saturno. Júpiter. Y me faltaría uno, que sería la Luna. Entonces estoy pensando si sí, un asteroide, pero más bien un... Ay, ¿cómo me dijo mi esposo? Un se me fue el nombre. Lo que ves de repente y que pides un deseo. Bueno, eso. Entonces pero me gustó más la idea de mi esposo de hacer las naves y todo eso. Y se ve que sea diferente y no repetitivo de hacer puras bolitas. Entonces, vamos a hacer después al marciano y a las naves, ¿ok? Entonces ya tenemos estos por el momento y seguimos con los tutoriales.